Bueno, pues ya tenemos los marcadores. La Preferente Sur sigue comandando, a pesar de cañar por solo un gol. No se hubiese Aldán, equipo de Óscar García, San Xenxo. Sigue líder con 54 puntos. A tres sigue Ribadumia de Leis. Oxe, estos son los marcadores. Ponte adiantou o Portonova 3-0. Esta mañán en Ourense, Ourense de 0, Porriño 2. Pontevedra 1, Caselas 0. Barco 1, Gondomar 1. Villalonga 0, Mondariz 1. Melías 0, Valladares 3. Ribadumia 0, Céltiga 0. El Alín 2, Pontellas 1. Un escándalo o do Alín. 7 jornadas seguidas sumando de 3 en 3. Moito se van a acordar daquel partido xogado no Carballo cando perderon 7-0. Pois así son as cousas. O Lalín suma e sigue. O dito, por abaixo, Caselas 27, 24, Grove, 16 Melidas. Carne de cañón, carne xa de descenso. San Xenxo líder 54, 51 Ribadumia. A vindeira fin de semana voltamos nosa preferente. En Lourambal, o Porriño Industrial xoga con Unión Deportivo Atios. Aí estaremos. Dende a grada principal con unidad de móvil, canosa festa e logo copartido. Chegan victoriosos tras la victoria en Ourense esta mañán. Por certo, que nos despedimos aos xogadores hoxe. Cadronos pasar por Lourambal, camiño de Pontellas. Estivemos ali falando un pouco antes de sair cara a cidade das Burgas. O dito, Preferente Sur co líder San Xenxo, que gañou pola mínima 0-1 ante Rápido de Bahía en Aldán. Siempre sí, ponte con ellos, hombre, Antón. ¿Va a salir en la primera o en el...